Bueno, es para liberarme. Les agradezco mucho, la verdad. Han venido, pero muchísimos, a vernos. Es un inmenso placer para nosotros y espero que también así lo sea para ustedes. Los temas nuevos aparte, los cuatro temas nuevos que tocó. Cifrar. Sí, ahora te tengo que preguntar, pero yo lo vi como lo viste vos, así que no... Claro, porque hacía chistes, entró como... Bueno, así estaba. Necesito un condón. Spinetta en persona, de todas maneras igual lo consideraría un amigo mío, ¿no? Yo sé que Spinetta no le gustan mucho mis discos más recientes, ¿no? Nunca me hizo ningún comentario, ¿no? Inclusive sé que no le gustaba mucho Rodríguez, pero a mí me gusta cualquier cosa de Spinetta solo por el hecho de ser él, ¿no? Creo que es un guitarrista muy rotundo, por eso me parece bien que se deshaga un poco del traje acústico. Y la actitud de Flaco siempre está un poco como entre tensa y cómica, si no empieza a ser un tipo profundo, ¿no? Yo diría de Spinetta lo mismo que él algún día me dijo a mí, ¿no? A mí, Spinetta, cuanto más lírico, mejor. Pero de todas maneras, siempre me gustó mucho Pescado, que fue un grupo bastante pesado. Hoy toca canciones de Pescado y las va a seguir tocando en todo este ciclo. Así que todo bien, no quería faltar. Desde acá le mando mis saludos al Flaco. Flaco, vos junto con otros como
como Morris, por ejemplo, son los grandes que nos quedan de la primera generación del rock argentino. Sí, por ser así, hace 6 meses que no estábamos en escenarios, nos gustó mucho, la gente fue muy, muy buena, la banda sonó bastante bien, vamos a ir mejorando en estos shows. ¿Piensan ir mejorando algunos aspectos? Y claro, es lógico, o sea, en la medida en que... Además que orgullo, vino toda la familia, Luis, los vimos a todos, sí, de tus viejos, sí, sí, que sí, estuvieron hablando. Sí, sí. Faltó Vera. Es importante. Y otra cosa que nos llamó la atención estaba desde Alejandro Lerner, Calamaro, Manuel Wirtz, músicos de todos los estilos, y todos contando tus influencias. Bueno, a Manuel Wirtz lo vi porque es el hermano del Tuerto y estuve con él en camarines, pero otros... ¡Chao, Aníbal! Allá tomen, que allá está la posta. No, lo que te decía, que increíble que vengan músicos de 10.000 lugares de la música a decir cuánto los influenciaste, ¿no? Bueno, no sé si es... yo creo que el cariño y la curiosidad también por ver lo que hacemos. No creo que se trate de influencias en este momento. Bueno, ¿muchos días más en la plaza? Y empezamos el jueves y vamos a estar casi un mes, creo. Vamos, esperemos que todo salga bien. Pasando un buen momento, por último, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Gracias, Luis. Gracias, chao.